En apego a lo establecido en normas que rigen el estado de Aguascalientes, los alcaldes de los 11 municipios de la entidad entregaron al honorable Congreso local sus planes de desarrollo municipal, siendo la primera en entregarlo la alcaldesa del municipio capital, Tere Jiménez Esquivel, quien detalló los principales ejes de su proyecto y la participación de la ciudadanía en la conformación del mismo. Pues nuestro gobierno siempre va a sostener lo fundamental que es la persona, su dignidad, el respeto hacia el ciudadano y los pilares fundamentales que tenemos en esta administración, que son el tema del trabajo en conjunto con la ciudadanía, la participación ciudadana y los ejes importantes que es el tema de la seguridad pública, los servicios públicos, el tema del medio ambiente, los programas de obra pública. Los programas sociales que tenemos que llevar a todas las colonias y en este plan de trabajo que nos llevó tiempo realizarlo, ya de acuerdo a algunas encuestas que sacamos, estuvimos reunidos en diferentes foros con diferentes sectores de la población, se abrió unas páginas de internet para que mucha gente pudiera vertir sus ideas y nosotros de ahí pudimos recoger y recopilar todas las ideas de la gente que así quiso poner en este plan de desarrollo. Luego de hacer lo propio, el alcalde de Pabellón de Arteaga señaló ante la crisis económica del país, los recortes presupuestales y los problemas de inseguridad en México obligan a que estos planes de desarrollo sean por demás ingeniosos y dinámicos, siempre buscando hacer más con menos. Ya como enfoques, un gobierno municipal abierto, que esté muy coordinado con la participación ciudadana, con los diferentes sectores, un gobierno municipal creativo, que ante las nuevas circunstancias eso es lo que debe caracterizar a los niveles locales de gobierno, estar buscando siempre innovación y formas nuevas para que no se puedan descuidar las principales obligaciones que tenemos, y un gobierno resiliente que debe ante estas nuevas circunstancias tener resistencia para poder atender las principales obligaciones legales, constitucionales que tenemos. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.